¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en Noticiero Central. Como siempre, es un gusto saludarlos y también acompañarlos en este bloque informativo. Para el día de hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes, pero sobre todo ya el presidente de la República se ha manifestado y ha informado de que la población ya viene tomando un poquito más de conciencia. Todavía faltan los esfuerzos de cada uno de nosotros por cumplir esa cuarentena en casa. Todos somos uno solo, así es que todos tenemos que, por favor, este fin de semana mantenernos en casa. Vamos a ir con toda la información y el Comité Multisectorial fija horarios de transporte público y atención en mercados y ferias. Este comité llegó a un consenso pasado el mediodía de hoy en cuanto a los horarios de atención. Tenemos la nota. Y segundo, la parte de transporte, ¿sí? Son dos aspectos fundamentales. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, también a las autoridades que nos acompañan. Tal como el señor gobernador manifiesta, justamente se ha hecho todo el consenso de aceptar los aportes también del médico de salud y de todas las autoridades que nos acompañan, donde hemos podido justamente ya concretizar, y justamente este es el decreto que realmente vamos a firmarlo, y de acuerdo a nuestras competencias es la que vamos a entregarle al señor gobernador y a la Policía Nacional. Esto es lo que recién ya consensuado, señor gobernador. Esto es el decreto el cual estamos dando previamente la vigencia, que debe seguramente en breve colgarse en la página de la municipalidad. Y concretamente es, primero, el artículo primero, aprobar el horario de atención de los mercados de abastos públicos y privados. Acá en privados entran también Plaza Vea, seguramente algunos mercados pequeños, pero que todos son autorizados por el gobierno local, así como las ferias públicas y privadas. Serán desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, 1 de la tarde. La población debe asistir en forma ordenada, entre paréntesis lo hemos puesto cola, con 2 metros de distancia, y se deberán respetar las medidas de ordenamiento, de ingreso y salida, de los cuales tiene que dar cumplimiento las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Artículo segundo, aprobar que los días de atención en los mercados de abasto público y privado serán los días lunes a sábado, y las ferias públicas y privadas serán solo los días sábados. Entonces, si vemos claramente acá la atención en los mercados y centro de abastos es de lunes a sábado, o sea, domingo se entiende que no hay. No se va a autorizar, ni se van a abrir los mercados, ni tampoco las ferias. Artículo tercero, que el día domingo no habrá atención en los mercados de abastos público ni privado, ni las ferias privadas ni públicas. Artículo cuarto, aprobar que los conductores de los puestos deberán tratar e implementar necesariamente con el cumplimiento de las normas sanitarias, para lo cual ya en este caso la DGESA tendrá que hacer su trabajo, ¿no?, de acuerdo a sus competencias. Eso es lo que corresponde en el tema del comercio de los mercados, de los centros de gastos, y en lo que corresponde también a el transporte. Se está decretando también, artículo primero, aprobar el horario de atención del servicio de transporte urbano M2 Comis de las 19 rutas autorizadas en la ciudad de Moquegua desde las 5:30 de la mañana, o sea, 5:30 de la mañana, hasta las 15 horas, o sea, 3 de la tarde, con la oferta operativa hasta el 50%, de acuerdo a la ley. Artículo segundo, aprobar el horario de atención del servicio interurbano M1, M2, taxis, colectivos y combis, de las 6 rutas autorizadas desde las 5:30 horas
hasta las 15 horas, o sea, de 5:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con la oferta operativa hasta el 50%. Artículo tercero, aprobar el horario de atención de los servicios de taxis, M1, taxis, desde las 6 horas hasta las 15 horas, o sea, 6 de la mañana a 3 de la tarde los taxis. Todos los taxis tienen autorización y tomando en cuenta el pico y placa. Los días lunes, miércoles y viernes, placa que terminan en número par. Y los días martes, jueves y sábado, placas que terminan con la placa impar, o sea, el número impar, con la oferta operativa hasta el 50%. En síntesis, esto es lo que se está disponiendo. Asimismo, artículo cuarto, aprobar tanto el transporte urbano, interurbano y taxis no podrán hacer ningún servicio el día domingo. O sea, el día domingo. Bien, vamos amigos con más información. El gerente regional de trabajo ha exhortado a los pobladores a quedarse en su hogar. El ingeniero José Cáceres exhortó a la población a que permanezcan en sus casas debido a que esto no es un juego y recién está empezando, fueron sus palabras. Muy consternado y muy triste al acabar de oír al doctor Ramos de Salud, que indica que probablemente ya hayan dos casos muy probables de que tengan este caso de coronavirus. Dios nos encuentre confesados, esperemos que no sea cierto. La verdad, estamos muy preocupados y a esto no es un juego, señores. Acá déjense de tonterías, déjense de cualquier situación particular. Respetemos las normas. Todos en su casa, salir restringidamente a los centros de abasto por necesidad emergente. Y si es posible, con el respaldo de la policía y el ejército, que estará en la esquina de su casa. Cuidemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a los seres que más queremos. Y los policías y los militares también son nuestra familia. No nos expongamos tampoco a ellos. Y no seamos tan irresponsables de cobijar familiares o amigos que estén entrando en forma clandestina, como se dijo, procedente de Arica o procedente de Arequipa, porque sabemos que en estas ciudades ya el coronavirus está confirmado. Aquí tenemos que ver nuestra salud, así que seamos muy respetuosos de lo que emana las disposiciones, las autoridades competentes y sobre todo la Policía Nacional y el Ejército, y seamos pues obedientes a estas disposiciones para poner buen resguardo a lo que más queremos, a nuestra familia, a nuestra querida tierra y a nuestro querido país. Muchas gracias, señor periodista, muy amable. Señor gerente, sabemos que esta declaratoria, bueno, de cuarentena es por 15 días hasta este fin de mes, pero si van a aumentar los casos a nivel nacional, esto podría ampliarse y podría traer más problemas, ¿no? Porque vivir en este estado, pues un poco ya la gente también ya lo está afectando mucho, ¿eh? Muchas personas ya no se sienten bien con este estado de emergencia. Definitivamente, por eso, si en estos 15 días nosotros nos ponemos realmente en cuarentena, vamos a hacer que el virus se extinga, muera. ¿Por qué? No va a tener la capacidad de sobrevivir a través del contagio. Pero si alegremente estamos por los mercados, estamos en reuniones, estamos aquí y allá, estamos propiciando que sea una cadena infecciosa. En 15 días, los técnicos, los especialistas han dicho que este virus podría morir, podría extinguirse. Pero lamentablemente, si en 15 días no hemos acatado conciencia, obviamente se va a tener que volver a 90 días y dedicarse en catástrofe. Y ahí, ¿quiénes van a pagar pato? Disculpe la forma de decirlo en forma criolla. Los más vulnerables, los niños, los que menos tienen, las personas que no tienen trabajo, las personas que viven día a día, ¿no? Porque bien claro se ha dicho, las personas que están saliendo no son las personas que son de escasos recursos económicos, son las personas de clase media que tienen recursos y que están yendo a los mercados, están yendo a buscar diversiones, entre otras cosas. Por favor, que no se diga que es la gente que del pueblo, la gente que ignora, la gente que... No, señores. Acá la gente del pueblo, la gente que supuestamente para nosotros son los más cholitos, son los que mayor conciencia han puesto y están en sus casas humildemente esperando las disposiciones. Pero acá hay gente bacancita, pues gente de la high life, como se cree, que tienen el derecho de ir a la esquina a tomarse una cerveza, de salir a hacer deportes, indisponer a los demás. Ojo, la vida de todos depende de cada uno de nosotros.
si nosotros no sumamos, si nosotros vamos a esas alturas dividiéndonos con egoísmos, sacando situaciones que nos alteren el orden social, entonces estaremos pagando las consecuencias. Frente a ello yo pido que en primer lugar Dios Todopoderoso nos ampare y estemos bajo su tutela siempre, constantemente, e inspire a las autoridades para que nos puedan dar lineamientos que nos conlleven a poder superar esta crisis de este coronavirus, que no lo esperábamos, por cierto, pero que está en nuestro medio. No es momento de llorar sobre la leche derramada, sino es momento de dar soluciones y alternativas, y esperemos que al término de esos 15 días podamos decir que en el país ha descendido el nivel de contagio. De lo contrario, será lo que usted dice, y muy triste, la ampliación y la declaración de catástrofe, lo cual, la verdad, una vez lo digo, será muy triste y muy doloroso para los que menos tienen. No esperemos eso. Muchas gracias. Bien, vamos con más información. El doctor Manuel Amat, defensor del pueblo de Moquegua, llamó a la unidad a las autoridades de la región Moquegua. Aquí él ha manifestado pues de que todas las autoridades deben hablar un solo idioma y que no estén confundiendo a la población. A todas las medidas que se está adoptando por parte de nuestras autoridades, que tiendan obviamente a reglamentar las disposiciones emanadas por el Ejecutivo, a fin de evitar que en nuestra región también puedan existir casos de COVID-19. Por el momento, solamente hay casos sospechosos que se han enviado a Lima para su evaluación. Confiemos en que estos resultados sean negativos, de esta manera que se puedan continuar con las medidas adoptadas por nuestras autoridades regionales. Claro, ¿qué se exhorta a los pobladores, más que todo? Bueno, se hace la exhortación a la población a fin de que permanezca en sus hogares, que no salga a la calle. Las actividades comerciales, como bien saben, están cerradas, únicamente pueden acudir a adquirir productos alimenticios, uno por familia, a primera hora de la mañana sería lo más recomendable. Actualmente se están tomando las medidas, los acuerdos por parte de las autoridades para ver el tema del horario, pero la población debe permanecer en sus hogares. Que esto no lo tomen a broma, no es un juego, el contagio puede estar a la mano, y es por ello que las medidas que se deben de adoptar son de adecuado control por parte de los mismos miembros de la familia. Claro, ¿qué decirle a las autoridades? Porque ayer justamente se ha podido observar un divisionismo, el alcalde por un lado, el comité multidisciplinario por otro lado, ¿no? No hay un consenso, al parecer hoy recién va a llegar un consenso. No, en este momento las autoridades están reunidas tomando adecuadas decisiones. Claro, muchas gracias. Al promediar las 10 de la mañana, la policía y el ejército instó a la población que se encontraba en el mercado central a los comerciantes que cierren sus puestos y a los compradores a que vayan a sus casas por las medidas adoptadas por el comité multisectorial. Veamos la nota. He escuchado ayer al alcalde que ha dicho que iba a estar abierto hasta las 6, usted confiado viene, pero se encuentra lamentablemente cerradas las puertas. Así es, amigo, mira, realmente es algo que a uno confunde bastante, ¿no? Todos vemos nuestras medidas de seguridad, de no salir de nuestros hogares, de nuestras casas, y bueno, pues como todos éramos una sola persona por familia, y eso es lo que pasa. Y ahora pues el señor alcalde ordena que los mercados van a abrir de 5 de la mañana a 6 de la tarde, y mire lo que ocasiona, está cerrado. Ahora la policía, el ejército bronqueando, peleándose con los comerciantes, porque los comerciantes han recibido la orden del alcalde que esto va a funcionar de 5 a 6 de la tarde, pero sin embargo ahora peleas con el ejército, la policía. Nosotros, ¿dónde quedamos? Mal desinformados, y eso creo que está muy mal por parte de las autoridades. O ¿quién es el que está liderando? ¿Quién ordena? ¿A quién hacemos casos? ¿Quién es el que está llevando esta coordinación? ¿No? ¿A quién hacemos casos, amigo? ¿Están confundidos entonces? Totalmente, como usted ha visto, varias gente viene, ¿no? Y lo único que hacen es pronunciar. ¿Quién autorizó de 5 a 6 de la tarde? Pero sin embargo no hay nada, como usted. Eso está mal. Muchas gracias, señor. Sí, lamentablemente esto es lo que está ocurriendo aquí en el mercado central. Las personas se han confiado en que iba a estar el mercado abierto hasta las 6 de la tarde. El alcalde provincial ha dispuesto que esté abierto hasta las 6 de la tarde, pero lamentablemente ha confundido a la población, ya que toda la situación y el control está ya en las manos de la policía y el ejército del Perú. Sí, efectivamente, esperemos que las personas entiendan esta situación que atraviesa nuestro país y puedan retornar pues el día de mañana. Atención, es que hay una descoordinación entre las autoridades, una confusión total.
Ayer el alcalde de Mariscal Nieto sale a los medios de comunicación y justamente indica de que el mercado va a estar abierto hasta las 6 de la tarde. Es por eso que muchas personas se han confiado y se han apersonado aquí al mercado central, pero se dan con la sorpresa de que está ya cerrado. Esto es entonces el panorama que podemos dar a conocer a estas horas de la mañana aquí en la ciudad de Moquegua. Sí, así es, efectivamente exhortamos a los ciudadanos a que permanezcan en sus viviendas, debido a que ya no se está vendiendo ningún producto aquí en el mercado central. Y también pues exhortar a los ciudadanos a que no... Creo que la están debatiendo y el día de hoy creo que va a salir un resultado positivo de eso y vamos a atacarlas, a acatarlas al 100%, tal y conforme se hizo el día miércoles. Entonces, vamos a esperar la decisión. Yo creo que va a ser en bien para todos los moqueguanos y para todos nuestros vecinos, porque es un tema de salud. Y como lo vuelvo a repetir, depende mucho de nosotros y de cada uno de los vecinos el acatar esto. Acatando las órdenes, no solamente la restricción del mercado, sino de ser responsables y de salir de cada una de nuestras casas. Una sola persona debe de venir al mercado. No debemos de traer niños. No debemos de mandar a nuestros padres mayores de 50, 60 años. Eso depende de nosotros, no depende de las autoridades. Si nosotros no queremos hacer caso a la norma, pues así va a ser, ¿no? Y no echemos la culpa a las autoridades de la irresponsabilidad que estamos, ¿cómo se llama?, haciendo algunos... Claro, entonces ahora, ¿cómo va a quedar el horario de atención en el mercado? Estoy esperando, como te voy a repetir, las disposiciones que van a tener en esta reunión, y según esos horarios se va a tratar de controlar de la mejor manera. Claro, porque al parecer ya creo que todo esto está quedando ya en manos del ejército y de la policía, ¿no? Porque creo que hubo alguna descoordinación con las autoridades. Vamos. Nos vamos a una pausa comercial en el programa, volvemos con más. ¿Sabías que gracias a tu contribución nuestra calidad de vida está mejorando? Con el pago de nuestros arbitrios municipales podemos contar con una ciudad segura gracias a nuestra policía municipal, también limpia. Con proyectos por convocatoria impulsamos el potencial de emprendedores sociales del distrito de Torat. Construimos reservorios para tener agua en forma eficiente para nuestros cultivos. Trabajamos para fortalecer el cultivo orgánico del palto y hacerlo mucho más rentable. Hemos instalado riego tecnificado para mejorar nuestros cultivos y forraje. Gracias a los proyectos por convocatoria, estamos fortaleciendo la identidad cultural en los estudiantes de Yacango. Instalamos sistemas de seguridad en nuestros galpones y mejoramos la alimentación de nuestros cuyes. Con proyectos por convocatoria ganamos todos. Súmate tú también. Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID-19, se informa que a partir de mañana, 19 de marzo, no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota.
comunicándose al 053 49 19 64 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8:30 hasta las 18:00, mientras dure el estado de emergencia. Le recordamos que puede hacer sus pagos en Agentes BCP, indicando como código y el DNI del titular del servicio, en Agentes Caja Arequipa y o Agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos a todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en Casa. Atentamente, Cable Club. ICIT, Instituto de Ciencia y Tecnología. Carreras con demanda laboral que la actualidad peruana exige. ICIT forma profesionales en Administración de Empresas, Contabilidad, Computación e Informática, Secretariado Ejecutivo. Decide una carrera corta y profesional. Instituto ICIT te ofrece título a nombre de la Nación. Informes, calle Lima 333, teléfono 053-750004. El éxito te espera. ICIT, Instituto de Ciencia y Tecnología. En esta campaña escolar volvemos con todo. Con Gigantes al Cole, de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2,000 soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar Gigantes al Cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Reimaginamos la minería. Soy Miguel Ángel Ordóñez Copa, soy empresario moquehuano. Mi nombre es Marisa Ramos Copa, soy empresaria moquehuana. Soy la señora Juana Luz Michacao Quispe, soy empresaria moquehuana. Represento al rubro de librería de la Asociación Empresaria de Moquegua. He aprendido a trabajar unificadamente. Somos varios y somos uno solo, o sea, todos somos uno solo. Tenemos como meta dar más oportunidades a los empresarios locales y llegar a ser más grandes. A través de la asociación nos podemos dar cuenta que sí podemos trabajar unidos. Yo tengo ya un proyecto en el mismo centro de Moquegua, de alquilar un local grande donde se pueda proveer a la misma población y a otras empresas mineras. Cuando uno va por su cuenta, como que se torna un poco más difícil, es un poco como ir a subir una cuesta, pero cuando uno está asociado, siempre hay un apoyo. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Total se vive en horas de la noche en la ciudad de Moquegua. El silencio se ha apoderado de nuestra ciudad. Los únicos que transitan son militares y policías, quienes están también resguardando la seguridad en horas de la noche. ¿De seguridad? Sí, de seguridad, Disvixa. ¿Ha presentado su pase respectivo? Claro, sí. Claro, porque de todas maneras uno no puede circular tarde, ¿no? Exacto. Hemos escuchado que usted se dirige mañana a la ciudad de Hilo. De Hilo. Hoy día me iba a ir a Hilo, pero no pude pasar. No pude pasar. No saqué permiso. ¿Y hoy día desde dónde viene usted? Desde el Valle. En el Valle me dejó el carro porque no pude pasar ya. ¿Y hasta dónde se dirige? A mi casa, a la calle Tarapacá con Juni. Ahí vivo. Okay. Bien, tengo que irme rápido. Va a permanecer ahí, ¿no? Hasta mañana. Va a permanecer 5 de la mañana, pues. Uh-huh. Sí, tengo que viajar mañana. Gracias. Muchas gracias al ciudadano que se encontraba caminando por esta zona, pero al parecer tiene un permiso que ha solicitado. Esto lo autoriza
a poder caminar por las calles. Es una persona que trabaja en seguridad. Vemos entonces a un pelotón de soldados del ejército y acompañado por los efectivos de la Policía Nacional del Perú. En estos momentos la policía está solicitando los documentos del ciudadano que se encuentra caminando a estas horas de la noche por la calle Moquegua. La policía prosigue el protocolo respectivo en solicitar el documento de identidad y alguna autorización de movilización. De lo contrario, si no lleva estos documentos, será detenidos y llevados hacia la comisaría policial. Así está la situación en la ciudad de Moquegua y también la población está acatando, pasadas las 8 de la noche, estando en sus viviendas. Bien, el coronel Ugaz, jefe de la región policial de Moquegua, ha manifestado que los ciudadanos de Moquegua están acatando la medida de inmovilización o toque de queda. Asimismo, ha exhortado a los ciudadanos a no salir de sus viviendas. Turnos diferentes. ¿Aquí en Mariscal Nieto? Igual también. Igual nosotros también lo estamos trabajando en 3 turnos diferentes en coordinación con la Fuerza Armada. ¿Y en la provincia, Fina Sánchez de Ron? Digo, ahí no hay mucho apoyo del ejército, toda vez que eso se da de acuerdo a la necesidad. Ahora, ¿qué disposiciones con estas últimas que se han tomado tiene la ayuda, el apoyo también de las autoridades, la policía? Porque entendemos que es, como lo han dicho aquí las autoridades, es la primera. Los primeros que están más directos con la población y están propensos también a este tipo de esta enfermedad. Definitivamente, pues la policía, la Fuerza Armada, que estamos expuestos a esta enfermedad, pero por nuestros servicios estamos obligados a hacerlo, ¿no? Salimos a la calle y son los riesgos que toma nuestro trabajo. ¿Qué medidas? Como medidas de seguridad, definitivamente, nuestro comando ya nos ha provisto de guantes y nos ha provisto de los... Las mascarillas, ¿no? Que se ha distribuido al personal para que cumpla con su servicio, que definitivamente esto recién ha llegado, ¿no? No llegó oportunamente, pero bueno, son cosas que a veces suceden, pues, ante estos imprevistos o estas emergencias. Ahora, ¿ustedes van a hacer cumplir estrictamente lo que se está ya dando? Los acuerdos que se han dado en estas reuniones multisectoriales, tenemos que hacerlo cumplir, aparte de las disposiciones del gobierno, ¿no? Es nuestra obligación, por nuestra función que cumplimos. La recomendación que usted haría a la población para no tener enfrentamientos también con la población, la recomendación es de que acaten los horarios que se ha dispuesto el gobierno, de 20 a 5 horas, que las personas no salgan, que se mantengan en su casa, a fin de evitar, pues, estos malos...
malos momentos que podrían pasar al ser intervenido por la Fuerza Armada y la Policía, ¿no? Y ser conducidos a las comisarías en calidad de retenidos. Y otra de que definitivamente la colaboración de la ciudadanía a fin de que esta situación de emergencia, la mejor forma es estar en sus domicilios, ¿no? Y evitar la propagación de esta enfermedad. En el caso del transporte, ustedes también hacen el control. ¿Cómo está o cuál es la recomendación que quería el transportista? Bueno, el transporte está haciendo en forma coordinada con la municipalidad y que no se haga el abuso, pues, de los vehículos en forma no se abuse del transporte sin ningún motivo para salir a la calle, ¿no? Si no tienen necesidad de salir, si no hay una necesidad de comprar, que no lo hagan, pues, ¿no? Que no lo hagan, que se mantengan en su casa. A veces cuando se les da estas autorizaciones o estos permisos, a veces no hay una conciencia del ciudadano y hace abuso de ese derecho. Uh-huh. Muchísimas gracias, coronel. Bueno, vamos a conversar con el coronel. Gracias. Algo ya, muy amable. Coronel, finalmente, ¿alguna evaluación hasta el momento, durante estos días de toque de queda, cómo ha sido el comportamiento de los pobladores? Bueno, aquí en Moquegua, en su mayoría se está acatando un 90%, ¿no? Son pocas las personas que a veces pues no cumplen, ¿no? Pero en su mayoría están acatándolas. ¿No se ha registrado forcejeos otra vez por otras personas? Todo tranquilo. Problemas, de que haya habido problemas con los ciudadanos, no tanto, sino que a veces pues siempre hay personas que a veces salen al límite de su trabajo, de sus horarios, y con ellos es pues el problema, que a veces, o toda vez de que se dan horarios exactos y ya no se puede. Muy bien, muchas personas están muy preocupadas por el tema de las deudas que tienen con los diversos bancos. Es así que conversamos con John Larry, quien él es el encargado, secretario, vamos a decirlo así, de todas las bancas de aquí de Moquegua. Él ha explicado que tiene que hacerse un trámite para reprogramar pagos y no afectar el historial de cada abonado. Veamos la nota. Que se viene, ¿no? Entonces, es una encuesta, podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a entrar al link de la Caja Arequipa. Aquí dice, reprograma el pago de tus cuotas de manera rápida y simple, haz tu solicitud mismo. Entonces vamos a dar clic aquí. Dice, estimado cliente, con el compromiso asumido en este estado de emergencia, ponemos a disposición otras facilidades de pago. ¿Tienes dificultad para pagar los deudos? Hay que decir no, a algunos no les gusta reprogramar, otros dicen que sí. Digamos que sí tengo dificultad, marco aquí. Dice, el 29 de febrero de 2020, ¿estuviste al día en el pago de tus cuotas y tenías una calificación normal en el sistema financiero? Digamos que sí. Y acá es para llenar los datos. Entonces, esta prácticamente es la carta de reprogramación. Esta es la solicitud de reprogramación. Aquí está, solicita aquí tu reprogramación. El DNI, el nombre completo, el celular, teléfono, las cláusulas y enviar. Entonces, después de enviar esto, ya la entidad va a responder de manera casi personalizada a cada socio, porque acá estamos poniendo el correo, hay que tener un correo, y de tal manera de que ya va a ser más sencillo hacer esta reprogramación y no hay necesidad de ir a la caja, porque eso también contraviene la disposición de salir, no salgas de casa. Entonces me parece que así están tratando ya las entidades financieras, algo muy, muy atinado. Igual en el caso del Interbank, el Interbank ha mandado mensajes de texto, está haciendo casi la misma pregunta, porque algunos no quieren reprogramar, se vence en diciembre y en diciembre ya tienen otros planes. Entonces, sin embargo, habría que estar atentos al celular, en las cuentas de Facebook, también en los correos, mensajes de texto, de tal manera de que de esta forma no nos veamos perjudicados y tengamos nuestras cuentas al día, ¿no? O sea, esta operación de reprogramación es algo normal. Entonces, la ventaja es de que ya no vamos a estar descalificados en el sistema financiero, ¿no? Entonces, si tengo dificultades, entonces ya hemos visto, ayer decíamos que aquí da una carta, ahora no, ya esta es una versión más adelantada y más actualizada, donde ya la entidad financiera está tomando iniciativa, y me parece muy bueno, en el sentido de que ya no tenemos que traer a las entidades financieras, sino ellos están comunicándose con nosotros, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que de todas maneras, si yo soy consciente que debo en tal y tal y tal sitio, entonces si es que de esta no me han comunicado, yo sí debería con iniciativa propia ir a ver, ¿no? Porque de repente he dejado un número de telefónico anterior, o no está actualizado el sistema de data, entonces no me voy a quedar tranquilo, ¿no? Entonces yo tengo que recurrir a esa entidad y decir, señores, tengo este préstamo, tengo dificultades, ¿y cómo se hace la reprogramación? ¿No? Entonces, eso a manera de consejo a la población, no nos preocupemos por el tema económico, ya nuestras deudas prácticamente estarían ya arregladas con esta reprogramación de la SBS,
más bien preocupémonos por siempre cumplir las medidas que se están dando a nivel del gobierno central, ¿no? Entonces, todas las mañanas he visto que el presidente está dando como una conferencia de prensa. Hay que estar atento, escuchar la radio, ver la televisión y ponernos al tanto de qué disposiciones salen, ¿no? Tengo entendido que a partir del día lunes también ya va a salir este bono de 380 soles. Entre hoy y mañana ya se está viendo la forma ya precisa, ¿no? O sea, es solamente con el DNI, van a establecer horarios, en qué bancos. Entonces, de tal manera que, porque si todos irían al Banco de la Nación, sería una congestión total y ahí sí va a haber una propagación del virus, ¿no? Entonces, todo eso lo están viendo, por eso es que no lo sacan, porque dijeron que desde ayer. Me parece prudente que hagan bien las cosas y seguramente que este fin de semana ya se da la instrucción tal como debe ser. Y a partir del lunes, creo que ya todos los que están en el SIFO, aquellas personas que están catalogadas como pobreza extrema o pobres, van a tener ese beneficio de los 380 soles. Hay que estar al tanto de las noticias, escuchar al presidente y seguir las instrucciones, ¿no? Ahorita ya estamos bien, prácticamente la pandemia sigue, está empezando a cobrar vidas en el Perú. Lo bueno que tenemos en Moquegua es que no hay todavía cero casos. Entonces hay que tratar de cumplir y esperar, ¿no? que podamos pasar esta dificultad que tenemos todos. Hora de ir a una pausa comercial en el programa. Tenemos más para compartir. No se mueva. Proyectos por convocatoria, impulsamos el potencial de emprendedores sociales del distrito de Torata. Construimos reservorios para tener agua en forma eficiente para nuestros cultivos. Trabajamos para fortalecer el cultivo orgánico del palto y hacerlo mucho más rentable. Hemos instalado riego tecnificado para mejorar nuestros cultivos y forraje. Gracias a los proyectos por convocatoria, estamos fortaleciendo la identidad cultural en los estudiantes de Yacango. Instalamos sistemas de seguridad en nuestros galpones y mejoramos la alimentación de nuestros. Con proyectos por convocatoria ganamos todos. Súmate tú también. Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del COVID-19, se informa que a partir de mañana, 19 de marzo, no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053-49-1964 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8:30 hasta las 18:00, mientras dure el estado de emergencia. Le recordamos que puede hacer sus pagos en Agentes BCP, indicando como código y el DNI del titular del servicio, en Agentes Caja Arequipa y o Agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos a todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag Quédate en Casa. Atentamente, Cable Club.
ICI, Instituto de Ciencia y Tecnología. Carreras con demanda laboral que la actualidad peruana exige. ICI forma profesionales en Administración de Empresas, Contabilidad, Computación e Informática, Secretariado Ejecutivo. Decide una carrera corta y profesional. Instituto ICIT te ofrece título a nombre de la Nación. Informes, calle Lima 333, teléfono 053-750004. El éxito te espera. ICIT, Instituto de Ciencia y Tecnología. En esta campaña escolar volvemos con todo. Con Gigantes al Cole, de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2,000 soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar Gigantes al Cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Reimaginamos la minería. Soy Miguel Ángel Ordóñez Copa, soy empresario moquehuano. Mi nombre es Marisa Ramos Copa, soy empresaria moquehuana. Soy la señora Juana Luz Machacao Quispe, soy empresaria moquehuana. Represento al rubro de librería de la Asociación Empresaria de Moquegua. He aprendido a trabajar unificadamente. Somos varios y somos uno solo, o sea, todos somos uno solo. Tenemos como meta dar más oportunidades a los empresarios locales y llegar a ser más grandes. A través de la asociación nos podemos dar cuenta que sí podemos trabajar unidos. Yo tengo ya un proyecto en el mismo centro de Moquegua, de alquilar un local grande donde se pueda proveer a la misma población y a otras empresas mineras. Cuando uno va por su cuenta, como que se torna un poco más difícil, es un poco como ir a subir una cuesta, pero cuando uno está asociado, siempre hay un apoyo. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Vamos a contar con más información y también las colas para el cobro en el Banco de la Nación no se dejaron esperar. Lo curioso es aquí que la población no está tomando las medidas necesarias de por lo menos estar lejos una de la otra más de un metro. Tenemos la nota. No están respetando lo que es la distancia de un metro entre personas para hacer los cobros. Si bien es cierto, la atención se está dando el ingreso solo para una persona, para atención a una distancia prudente. Vemos que siguen llegando gran cantidad de personas. Vemos la cola ya casi, ya se está acercando a la media cuadra de personas que van a cobrar. Dentro de adultos mayores, personas, muchos que tenían que cobrar el día de hoy. Justamente vemos aquí a un adulto mayor que está bajando para hacer su cobro, pero están bastante hacinados, tanto la atención en el cajero así como para la atención en ventanilla. Está generando una cola con respecto a la atención. Bien, aquí inclusive hasta hay personas que tienen dinero, están llegando, inclusive se puede ver personal del ejército que también está haciendo el cobro de alguno de sus dineros para precisamente subsistir lo que queda en esta restricción del tránsito por 15 días y el abastecimiento de productos. Muy bien, estas horas de la mañana se puede informar que hay una gran cantidad de personas que están haciendo su cola para atender. Recordemos que al interior de la institución del banco
no pueden estar muchas personas, precisamente para prevenir el contagio de esta enfermedad. Estamos viendo que algunos están viniendo con mascarillas para precisamente evitar contagio entre una persona que esté estornudando posiblemente en la calle o estar en un lugar, en un transporte, para prevenirse el contagio de esta enfermedad. Noticia lamentable, el día de ayer se han dado el reporte de casos de 3 muertos ya, pero han sido las personas que estaban dentro del patrón de riesgo. Entendemos que eran con enfermedades graves y adultos mayores. Los 2 primeros casos y uno así como de 46 años de edad, si no me equivoco. De esta manera, el día de hoy. Vamos a ir, amigos, con más información y acciones para atender las lluvias de emergencia. El gerente de Recursos Naturales, Melvin Rodríguez Minchola, ha informado qué es lo que están haciendo en Mariscal Nieto y en Sánchez Cerro. Buenos días, amigos de Telesur y Radio Expresión. Nos encontramos con el gerente de Recursos Naturales, el ingeniero Melvin Rodríguez Minchola. Gerente, ¿cómo estamos también con el tema con respecto a las lluvias? Se están incrementando en la parte alta de Moquegua, así como en la provincia General Sánchez Cerro. ¿Qué nos puede informar con respecto a esto? Sí, bueno, la preocupación, buenos días ante todo, la preocupación es alta en realidad, porque estamos teniendo permanentemente un monitoreo desde el Centro de Operaciones de Emergencia, donde nos advierte que seguimos nosotros en alerta roja, porque tenemos superposiciones de posibilidades de lluvias intensas en la parte alta y en la parte media. Y eso nos lleva a tener un monitoreo permanente, un control en cuanto a los puentes que existentes acá en la región, la parte alta y la región del Valle Medio. Entonces eso nos acarrea incluso tener una situación de permanente control en el Centro de Operaciones de Emergencia y estar verificando algún punto que se pueda debilitar y estar protegiendo en coordinación no solamente con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, sino con las partes altas, los distritos de las partes altas. Entonces estamos no solamente con esta pandemia del coronavirus, de la cual también somos parte del Comité Multisectorial, sino que también estamos exhortando a los alcaldes distritales de la parte alta y de la parte media tener los debidos controles y reportar los daños que se puedan estar originando por lluvias intensas. En este momento, ¿qué información se maneja en el COER? Bueno, hemos estado en la alerta naranja antes de ayer y ayer hemos estado en la alerta roja, incluso en la parte media de la región Moquegua. Eso significa que si tenemos una precipitación alta en la parte media y alta, entonces quiere decir que también tenemos una posibilidad alta de activación de quebradas. Entonces eso también nos ha llevado a tener los debidos controles. En algunos sectores, por ejemplo, ha habido algunos deslizamientos de material de laderas que me ha obstruido algunas carreteras o pistas de acceso, y eso en coordinación con la Dirección Regional de Transportes, pues se ha venido también haciendo una limpieza al menos temporal, como para poder suplir y no tener las limitaciones de acceso a algunos pueblos de la parte alta. Muy bien, actualmente ya se tienen trabajando los proyectos que para precisamente destinar recursos para toda esta época de lluvias, en fin, fenómenos de la naturaleza. Sí, la derivación de presupuestos, justamente estamos en plena transferencia de derivación de presupuestos que nos está registrando algunas entidades propias del gobierno regional. Dependemos también de las decisiones que nos dé el Ministerio de Economía y Finanzas para las derivaciones prontas, y eso hemos también dado prioridades justamente para tomar acciones, tanto como las acciones en Ubinas para los mejoramientos, el tema de la limpieza y descolmatación del río del Valle Medio en la parte baja, también de Hilo, algunas instituciones que estamos poniendo en pronta recuperación, como algunos colegios también que han pedido mediante las fichas de emergencia su reestructuración o recuperación, aprovechando justamente estos distanciamientos que nos da el coronavirus también como pandemia, y por supuesto tomando las medidas médicas y sanitarias del caso para poder accionar y esperando pues que esto también, esta pandemia acabe de una vez para volver a la normalidad y volver a las acciones también de prevención que tenemos nosotros pronosticadas para la región.
Actualmente el presupuesto precisamente para atender todos los fenómenos de la naturaleza, ¿a cuánto asciende hasta el momento? Mire, tenemos algunas metas que ya hemos cubierto, como la meta 176, por ejemplo, que fueron asignadas 1.4 millones aproximadamente, las cuales ya están debidamente comprometidas. Estamos esperando que dichos compromisos se cierren también sus temas de cumplimiento de horas para recién ya afectar y estar justamente con presupuestos ya pagados. Tenemos la meta 3, la meta 4, 5, 6, 7, que son de insumos de primera respuesta, que es formación y capacitación en temas de atención de brigadas. Tenemos una nueva meta, que es la 304, que es la meta que estamos justamente haciendo una continuidad de la limpieza y recuperación de los cauces, y otras más que nos está asignando, pero estamos en pleno proceso, que nos está asignando también instituciones internas por derivaciones de recursos ordinarios, pero dependemos también del MEF que de una vez nos afecten para poder ponerlas en acción, tanto en presupuesto para poder accionar los temas de prevención y mitigación ante desastres. ¿Algo más en la parte final? Bueno, igual estamos yendo de la mano con el Comité Multisectorial, aplicando justamente las medidas sanitarias para que esto de la pandemia, pues en Moquegua llegue en el nivel más reducido posible. Bien, vamos a continuar con más información y también dar a conocer que el día de hoy también hemos podido ver que las carreteras están deterioradas por las precipitaciones. En ese motivo el gerente de transportes, Máximo Ramos, realiza también el informe de las vías afectadas y la manera como se están atendiendo estas vías en medio está el estado de emergencia de coronavirus. Veamos. Por este tema nacional. En segundo lugar, también las emergencias de las precipitaciones en las partes altas continúan. El día de ayer hemos tenido un reporte en el sector de Matalaque, Ubinas. Hay un tramo de la plataforma de la vía departamental, ha sido seriamente afectada. Pero sin embargo, como sector hemos coordinado directamente con Provía Centralizado y a través de la empresa Casa se ha intervenido, ya se ha rehabilitado la vía en el sector de Ánimas de Guarina, Ánima San Miguel, que ha sido afectada. Hoy permanece la maquinaria en ese sector y asimismo también de Quinistaquillas a Sijuaya hay transitabilidad. Con normalidad se están trasladando los camiones que sacan sus productos y asimismo también en la parte alta. Hemos tenido reportes del distrito de Chojata, Lloque, que hay cierto inconveniente, pero sin embargo la municipalidad está interviniendo. Nosotros como sector tenemos maquinaria en dos tramos, en dos sectores, pero por este tema de la emergencia que se está dando a nivel nacional y por respeto a los decretos que emanan a nivel del gobierno central, hemos paralizado. Pero sin embargo, si amerita nuevamente continuar con la atención, tendríamos que hacer un esfuerzo, tendríamos que arriesgar, porque la transitabilidad es fundamental para que puedan llegar también los productos a la región Moquegua y también sacar sus productos los que realmente necesitan movimiento. Creo que a nivel nacional está permitido el tránsito de carga y por ende también, si no las vías no están transitables, de nada se habla. Entonces, no estamos descuidando ese lado, estamos permanente de diálogo con los alcaldes y vamos a continuar trabajando de manera coordinada con todos los entes que tienen que ver con vías departamentales y vías vecinales. ¿En qué parte de qué cantidad del presupuesto que tienen para emergencia se ha dispuesto actualmente? Mira, nosotros tenemos recursos, 200.000 soles por el tema de emergencia, ya se están agotando los recursos, pero se ha habilitado la 068, la partida 068, para que la sede del gobierno regional nos puedan dar más recursos para seguir atendiendo la emergencia a través del CUE regional. En ese sentido estamos interviniendo, ahí tenemos fichas aún para intervenir, pero este tema de emergencia que se ha decretado a nivel nacional de alguna forma impide de repente continuar con los trabajos de emergencia, pero sin embargo vamos a continuar haciendo esfuerzos de manera coordinada con los alcaldes digitales, con la empresa también Casa que está en ese sector, que son vías departamentales, para poder continuar con la transitabilidad de las vías. Y vuelvo a reiterar, nosotros estamos expectantes, estamos... No es que por el hecho que estamos en cuarentena estamos brazos cruzados, seguimos coordinando, seguimos trabajando juntamente con los alcaldes porque las precipitaciones aún continúan y hay reportes que van a continuar en estos días y no podemos dejar la guardia o dejar de lado el tema de la emergencia vial, el tema de emergencia en las partes altas.
si bien es cierto que estamos viviendo una situación crítica a nivel nacional, pero sin embargo las vías también no pueden esperar. Eso sería en parte de transportes y que permanentemente seguimos trabajando, ¿no? Estamos coordinando y vamos a continuar con esta tarea con nuestro equipo técnico que están también en alerta permanente. ¿En la gerencia de transporte se encuentra con maquinaria para trabajar actualmente? Sí, tenemos maquinaria en Quinistaquillas, tenemos maquinaria en Pachas, pero como vuelvo a reiterar, por este tema de emergencia, de alguna forma también en cumplimiento a ello lo hemos paralizado, pero si persiste la temporada lluvia, hay daños que van a ser reportados, tenemos que hacer el esfuerzo de nuevamente mover las máquinas y poner transitables las vías departamentales. Con respecto a eso, el personal que podría, ante una eventualidad, tener que salir a desplazarse a esa zona, ya se está gestionando la acreditación precisamente para que pueda, ante una eventualidad, trabajar. Efectivamente, nosotros el día de hoy hemos sido parte de esta reunión de comité multisectorial. Hay algunas facilidades que van a brindar al respecto a los entes que tienen que ver. No solamente es el tema de salud, sino también hablamos de transitabilidad, que muchas veces la población no espera. Entonces vamos a tener que hacer los trámites respectivos, tanto para los operadores, para las movilidades que se tienen que trasladar a ese sector, y también para el personal del equipo técnico, de manera responsable, al Policía Nacional y de repente ante la Prefectura. ¿Algo más en la parte final? No, solamente hacer un llamado a la población de que definitivamente estamos pasando un momento crítico, que guarden la calma, que estén en sus casas con su familia. Bien, vamos a ir, amigos, con más información y el cierre de vías. El gobernador regional ha afirmado que las medidas ya están dadas para el control de los principales ingresos a Moquegua. La disposición está dada, ya no hay ingreso ni de Moquegua. ¿Eso está vigilante de esto, gobernador? Definitivamente, ahí están, hay personal de las Fuerzas Armadas, personal de la policía. Por ejemplo, el ingreso, por ejemplo, a Hilo, en Senasa, en el sector de Senasa, ¿no? Hacia el norte de la Panamericana, en la costanera, ahí hay, bueno, yendo hacia Tacna, por la zona de lo que es Set Hilo, o en todo caso más allá, hasta en el sur, ¿no? No hay ingreso. Igual, por ejemplo, el caso desde Camiara para acá, de igual forma. De la salida misma, incluso de Hilo acá a Moquegua, en el sector del peaje, ya hay un control. Entonces, de igual forma también de la salida que hay de acá a Sánchez Cerro, ¿no? En Torata, en la parte esa de Chillihua. Incluso vamos a tener que extremar mayor estas medidas, incluso ya con presencia también de personal de salud, para que puedan hacer el control, el chequeo de quienes estén, por ejemplo, ingresando con vehículos que traen alimentos, ¿no? Uh-huh. Incluso hay un control más estricto. Le ha tocado vivir un gobierno en su segundo año con estos problemas, ¿no? Naturales, y además también esta tendencia, esta pandemia que está prácticamente pasando en todo el mundo, ¿no? Así es, ¿no? Son circunstancias que hay que enfrentarlas, ¿no? Desde nuestra responsabilidad, pero como reitero también, en esto debe primar siempre el espíritu de solidaridad, el espíritu de unidad. El pueblo de Moquegua, la región de Moquegua, tiene una rica experiencia de unidad de sus pueblos, y que cuando se une, ¿no? Creo que sí logramos vencer cualquier problema. Cuando se une, sí podemos alcanzar cualquier reivindicación. Entonces, en ese entendido, yo una vez más quiero llegar a la conciencia, quiero tocar el corazón de cada uno de los ciudadanos de la región Moquegua. Desde la parte más alejada, estamos hablando desde Jancopujo, estamos hablando desde Salinas Moche hasta el Algarrobal, ¿no? Desde Muilaque hasta, bueno, Moquegua, etcétera, todos los distritos y anexos, ¿no? Creo que estamos en ese deber, desde Pasto Grande, los lugares más alejados, porque ustedes saben de que las personas nos desplazamos y a veces tenemos contacto y a veces no sabemos en qué situación nos encontramos, y por eso. Bien, el día de hoy también ha juramentado el nuevo ministro de Salud. Tenemos las imágenes para compartir con todos ustedes, por supuesto, de la juramentación. Vamos con las imágenes para que también conozcan quién ha tomado juramento el día de hoy. Zamora Mesías promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud que os confío. Sí, prometo. Si así lo hiciereis,
que la patria os premie y si no, que la nación os lo demande. Felicitaciones. Del nuevo ministro de Salud, Víctor Marcial. Muy bien, ahí tenemos entonces la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Salud, Mónica, Víctor Marcial Zamora Mesía. Víctor Marcial Zamora Mesía, probablemente no escuchamos ese nombre, no lo reconocíamos, pero él tiene más de 25 años de experiencia profesional como especialista en salud pública, 10 de los cuales ha trabajado en agencias de cooperación internacional como la Organización Panamericana de Salud. Nos vamos, amigos, gracias por su información. Pero antes de irnos, nosotros queremos dar a conocer de que una reportera de otro medio de comunicación, Lizeth Soto, ha sido agredida, ¿no? O sea, nosotros los periodistas cuando salimos a campo lo único que hacemos es informar. Ahora, si a la gente no le gustan las preguntas que les hacen o simplemente no les da la gana de contestar, no tienen el derecho de empujar ni mucho menos quitar el material con el que está trabajando. Nuestra solidaridad con Lizeth y nosotros nos vamos, que tengan buen fin de semana.